a fin de apoyar a personas en crisis que demandan atención del 066 o 075, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazaran Orsí, puso en funcionamiento la nueva unidad municipal de apoyo social, la cual asistirá con paramédico y psicólogo a personas que han perdido sus pertenencias en algún incendio o tragedia, además de que sean suicidas. Esta va a estar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal y prácticamente pues es un vehículo que nos prestó la Secretaría de Seguridad Pública. Muchos de los implementos son del DIF. Muchas dependencias del ayuntamiento le van a aportar a esto. Va a tener su propio presupuesto a partir del 1 de diciembre. Iniciamos con una unidad. Seguramente, y según las necesidades de servicio, veremos si se incrementa más. Pero ya lo probamos en el 2005, que tuvo un excelente resultado y fueron cientos y cientos de tijuanenses que fueron beneficiados por este servicio. Por su parte, Jesús Blancarte, coordinador de esta unidad, explicó la forma en la que operará en atención a las personas en crisis. Es una unidad 4x4 que cuenta con un psicólogo y un paramédico, ¿sí? Esto es en caso de que manejemos la del 075, la de crisis. El psicólogo que está al lado de lo contrario de la línea telefónica no puede estar presente en el lugar donde se requiera mayor atención. El psicólogo que anda a bordo de la unidad se va a trasladar al domicilio donde se requiere el apoyo social, ¿no? Y lo que es lo de psicológico, ¿no? Cuenta con despensas, cobijas, para en llegado momento se ocupa el apoyo a la persona que perdió en su caso en una vivienda un incendio. Cuenta con lo necesario para poder trasladar a esa persona, contactar a un familiar si es posible tienen en la ciudad, llevarlos con el familiar. Y en llegado caso tenemos convenios con albergues para que en el albergue se pueda pasar la noche, buscarle alojamiento, en lo que vemos qué es lo que quiere hacer la familia, ¿no? Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV Uniradio Informa.